Ayer me trajeron este libro y fíjense que está todo deshojado. Seguramente ustedes han tenido ese mismo problema. El día de hoy les vamos a mostrar cómo arreglar este libro a través del empastado simple. Les habla Reinaldo Álvaro Roca. Bienvenidos nuevamente a su canal. Entonces, como primer paso, lo que vamos a hacer es sacar el forro de forma muy delicada, sin dañarlo, para poder nuevamente utilizarlo. Entonces, forro a un lado. Esto mismo vamos a utilizar. Ahora, lo que vamos a hacer es sacar toda esta silicona que le han puesto. Muy bien, ya hemos terminado de sacar el exceso de silicona que tenía todo el texto. Ahora lo que vamos a hacer con un par de golpecitos, alinear las hojas en ambos sentidos. Para ponerlo a nuestra prensa. Yo tengo esta prensa casera que consiste en una tablita. Su marco, como pueden estar observando, tengo su tapa y con la ayuda de esta prensa vamos a poder nosotros sujetar nuestro libro de la siguiente manera. Alineamos para que todas nuestras hojitas estén bien alineadas y le damos un pequeño espacio para que nos permita trabajar. De una maderita o un martillito, siempre alineen las hojas. Ponemos la tapa. Y comenzamos. Muy bien, nuestro siguiente paso va a ser abrir unos pequeños surcos con una sierra, aproximadamente cada 10 centímetros, y no tan profundo, pero sí que tenga que abarque todas las hojas. Como siguiente material vamos a usar hilo, el cual vamos a cortar de la siguiente manera. Y esto vamos a comenzar a colocar cada 3 hilitos en cada ranura que hemos cortado. El material que vamos a utilizar es goma sintética, la que pueden ustedes encontrar en cualquier ferretería o librería. Yo uso esta goma porque es mucho más resistente. Vamos a comenzar a pasar a todo el lomo del libro. Muy generosamente, permitiendo que entre a cada una de las ranuras. Ahora vamos a coger los 3 hilos. Ahora, estos 3 hilos vamos a introducir en la ranura donde hemos hecho el corte, presionando constantemente. Como ven, hemos puesto cada uno de los hilos en los surcos que hemos cortado con la sierra y vamos presionando, dejamos secar al natural, al sol, un par de horas. Y luego retornamos. Bien, a continuación vamos a colocar una tela que se llama Tocuyo Playa,
que como pueden ver es porosa, ¿okay? Y lo vamos a cortar esta telita a la anchura y al largo de lo que es el lomo del libro, obviamente con un pequeño margen para poder hacer un doblez de esta forma. Para eso volvemos a echar una nueva capa de goma, otra vez de manera generosa, siempre procurando de que ingresen a los surcos que hemos abierto con la sierra. Seguidamente pegamos el lomo y procuramos estirar. Una vez finalizado este proceso, volvemos a hacer secar un par de horas para que vaya endureciendo la goma sintética que le hemos ido colocando. Y este es el resultado que debemos de obtener iniciando. Ahora necesitamos dos hojas de papel bond. Ahora el siguiente paso es tener una hoja A4, la cual vamos a doblar dos veces por la mitad. Muy bien, ahora el papel que hemos cortado lo vamos a colocar en esta parte. Y los hilos vamos a comenzar a pegar sobre el papel de la siguiente manera. Lo que voy a hacer es ir cruzando los hilos uno por uno. Como podrán ustedes estar observando, los hilos están entrecruzados. Eso es lo que se quiere. Dándole los toques finales. Y finalmente pegamos la tela para que tenga un mejor soporte. La misma acción hacemos del lado contrario. Muy bien, y por último lo que vamos a hacer es ponerle su propio forro. De esta manera, con el mismo pegamento que hemos utilizado, volvemos a echarle goma. Bueno, y el resultado final es este. Como pueden apreciar,
puedo abrir el libro por completo. Ya no voy a tener la incertidumbre si se va a salir o no las hojas, porque ahora tiene un acabado como de cocina. Muy bien, espero que les sirva, les haya gustado. Los espero para más videos.